Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a este tutorial parte 2 de nuestro Antonio Madrigal, donde vamos a estar trabajando lo que nos falta para terminar, lo que es el pelo y algunos accesorios, ¿vale? Si no has visto la parte número 1, donde ya hicimos todo el cuerpo base, con sus cambios de colores por su ropa, les dejo por acá la sugerencia o en la caja de información, en la descripción del video, también encuentran el link para que vayan y realicen el cuerpo. Vamos en esta ocasión a trabajar, vamos a comenzar trabajando el pelo, ¿vale? Vamos a tomar negro, de preferencia negro, pero si ustedes lo quieren hacer de un café oscuro o de otro tono, está muy bien. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a trabajar dentro del anillo mágico, vamos a empezar a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a hacer en nuestra segunda ronda aumento en todos los puntos. Vamos a ir en cada ronda haciendo aumentos ordenadamente hasta llegar al tamaño deseado para que cubra nuestra cabeza. Vamos a hacer en esta solo aumento en todos los puntos, que terminaríamos pues con 12 puntos. Y a partir de la otra ronda ya vamos a empezar a trabajar tomando solo el bucle trasero, para que el bucle delantero nos quede libre y poder hacer de ahí nuestros churquitos característicos del cabello de Antonio. Entonces acá ya terminé la segunda ronda. Ahora en nuestra siguiente ronda nos corresponde hacer aumento y un punto. Ese es el patrón. Pero vamos a hacerlo tomando solo el bucle trasero. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Y así vamos a ir trabajando toda la ronda. Vamos a hacer aumentos hasta cierta cantidad de puntos para ver que nos cubra nuestra cabeza. Les recomiendo ir midiéndosela al cuerpo para que no nos pasemos, porque muchas veces puede que por el tipo de aguja les quede un poco más grande o un poco más pequeña. ¿Listo? Entonces vamos a ir midiéndolo. Ahora en nuestra siguiente ronda vamos a ir haciendo, intercalando una ronda tomando la hebra trasera y una ronda punto completo. ¿Listo? La que acabamos de terminar tomamos la hebra trasera. Ahora en la siguiente ronda vamos a tomar la punto completo. Vamos ahora a realizar el patrón de aumento. Un aumento. Y ahora dos puntos. Uno y dos. Tomando todo el punto, ¿listo? Repetimos, aumento y dos puntos, uno y dos. Y eso lo repetimos toda la ronda. La siguiente ronda, ¿cómo sería? La siguiente ronda debemos tomar solo la hebra trasera, ¿listo? Y vamos a hacer tres puntos y un aumento. Y repetimos. Y así vamos a ir haciendo aumentos hasta llegar a 7 puntos, un aumento. Haciendo 3 puntos aumento, en la siguiente 4 puntos aumento, en la siguiente 5 puntos aumento. Repitiendo esto toda la ronda, en la siguiente 6 puntos aumento hasta llegar a 7 puntos aumento. Pero vamos a ir intercalando una ronda tomando la hebra trasera, una ronda tomando todo el punto. Una ronda tomando la hebra trasera y la siguiente todo el punto. Para que así por esta hebra que nos va quedando en esas rondas, podamos hacer nuestros churquitos característicos de Antonio Madrigal. Voy a ir avanzando hasta llegar a la finalidad de nuestros aumentos. Acá ya trabajé hasta 7 puntos y un aumento. Y lo hice, como les dije, intercalado una ronda tomando la hebra trasera y una ronda todo el punto.
Esta última ronda de 7 puntos aumento me quedó tomando la hebra trasera. Ahora vamos a realizar rondas de punto sobre punto. Lo mismo, vamos a hacer lo mismo intercalando una tomando la hebra trasera y una tomando todo el punto. En este caso vamos a hacerla tomando todo el punto y vamos a trabajar la misma cantidad de puntos que tenemos en la ronda anterior, en esta ronda, y vamos a ir, voy a poner acá un marcador para decirles cuántas rondas van a trabajar de punto sobre punto, sin aumentos y sin disminuciones, ¿listo? Vamos a ir trabajando rondas y ya les digo cuántas vamos a trabajar. Listo, vamos a realizar 12 rondas de punto sobre punto, pero como les indiqué, intercalándolas, una ronda tomando la hebra trasera y una ronda tomando todo el punto. Así es como me quedó ya nuestra primera parte del cabello. Vamos a pasar a la segunda parte del cabello y es hacer todos los churquitos. Bueno, mis chicas, para los churquitos, que es la parte número 2 de nuestro cabello, vamos a trabajar las dos primeras filas de aquí de abajo hacia nuestro anillo mágico, las dos primeras donde tenemos el bordito. Vamos a trabajar 7 cadenetas y nos devolvemos haciendo 6 puntos bajos por las 6 cadenetas. ¿Listo? Cuando lleguemos a la base, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Y así vamos a trabajar las dos primeras filas. Las siguientes, desde la tercera hasta llegar al anillo mágico, vamos a trabajar no 7 cadenetas, sino 10 cadenetas. Y vamos a hacer aumento, un punto, aumento, un punto. Y también nos saltamos un punto en la base y hacemos punto deslizado. De esa manera vamos a hacer todos los churcos de nuestro cabello, empezando dos hileras, churcos más cortos, y desde la tercera churcos más largos con aumentos. Nos vemos al finalizar para mostrarles cómo nos quedó el cabello. Ahora, para trabajar nuestro chaleco, vamos a realizar, con el color que hayas escogido para el chaleco, vas a realizar 17 cadenetas. 3, 6, 9, 12, 15, 16 y 17 cadenetas. Y desde la segunda cadeneta vamos a realizar punto bajo. Vamos a realizar 16 puntos bajos. Terminada esa fila, vamos a subir con una cadeneta y giramos la labor. Por el otro fila vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2, y vamos a tejer 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, y saltamos 3 puntos, 1, 2, 3, y en el cuarto hacemos punto bajo. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Vamos a terminar con 2 puntos, saltamos 3 y el resto lo hacemos en punto bajo. Acá en total tejí 6 puntos. Vuelvo y hago 5 cadenetas, salto 3 puntos y termino con 2 puntos bajos. Subo con una cadeneta y al girar en nuestra tercera fila vamos a trabajar tomando todas las cadenetas, 3, 4 y 5 dentro de nuestras cadenetas y seguimos trabajando sobre los puntos. Siempre vamos a ir midiéndoselo a nuestro Antonio Madrigal. Hacemos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y terminamos con 2 puntos. De
Después de esa fila vamos a tejer 7 filas en total para bajar un poco más el chaleco. Y en el último punto no lo terminamos, sino que vamos a hacer un bordito por todo nuestro alrededor del chaleco. El bordito lo vamos a hacer del mismo color que hayas utilizado para el pantalón. Vamos a enhebrar ahí y vamos a ir haciendo puntos bajos por todo alrededor y al mismo tiempo escondiendo la hebra, las hebras que enhebramos. Si quieres que tenga cierta forma o piquitos en el bordo, en ese lugar vamos a tejer 2 puntos bajos juntos o podemos tejer también medias varetas para que quede más sobresaliente en esos lugares. Si queremos que quede con unos piquitos sobresalientes en el pecho o en la parte de abajo de nuestro chaleco. Y después seguimos tejiendo en punto bajo. Lo vamos a hacer por todo nuestro bordo, en donde ustedes vean que pueden ir introduciendo la aguja. En la parte de arriba sí lo hacemos en las cadenetas. Así nos quedó nuestro chalequito. La verdad es bien pequeñito y fácil y rápido de hacer. En las esquinas le hice aumentos en estas 2 esquinas y en estas 2 esquinas para que nos quedara con alguna figura en el centro del chaleco. ¿Listo? Vamos a pasar ahora a nuestros zapatos o a nuestra bufanda rojita. Para nuestra pañoleta o bufanda, pañoleta, vamos a coger el color rojo y vamos a hacer 31 cadenetas. Luego de que tenemos las 31 cadenetas, vamos a comenzar desde la segunda a trabajar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a trabajar una media vareta. Y luego vamos a trabajar 14 puntos altos. 1, 2, y así vamos a trabajar 14 puntos altos. Después de los 14 puntos altos, trabajamos una media vareta. Y terminamos con punto bajo. Vamos a hacer otra partecita para nuestra pañoleta, que es la que vamos a unir para que nos quede pues la unión en el centro, ¿sí? Y con esa es la que vamos a coser. Para terminar la pañoleta tejemos 7 cadenetas y tejemos 6 puntos bajos y hacemos esta pequeña partecita para cuando la pongamos sobre el cuerpo de nuestro Antonio. Esta parte es la que vamos a coser aquí para unir, ¿listo? Vamos a pasar a nuestros zapatos. Vamos a realizar ahora nuestros zapaticos y vamos a comenzar con un anillo mágico. Yo los voy a hacer del mismo color de la manga del pantalón y vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico y en nuestra segunda ronda vamos a hacer aumento en todos los puntos. Vamos a terminar con 12 puntos. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer aumento y un punto. Aumento y un punto. Y después de esa ronda de aumento y un punto, vamos a trabajar 2 rondas de punto sobre punto. Vamos a hacerlo hasta ahí y volvemos. Después de estas 2 rondas vamos a trabajar ahora 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8 y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Subimos con una cadeneta y ahora vamos a trabajar estos mismos puntos, 3 4, 5, 6, 7, acá voy a esconder este nudo, 7, 8, y en el último 9 puntos. Y pasamos a la parte de abajo donde está nuestro punto al lateral. Y allí vamos a hacer un punto deslizado. Subimos con una cadeneta y repetimos lo mismo. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y por el lateral hacemos un punto deslizado en el siguiente punto de abajo. Terminado estas tres filas haciendo el punto deslizado en las esquinas, vamos ahora a realizar 11 puntos, 11 puntos girando en cada vuelta. Entonces giramos y vamos a trabajar esos 11 puntos. Punto sobre punto. Vamos a trabajar 3 filas, esos 11 puntos, para darle un poco de largor a nuestro calzado. Entonces vamos a trabajar 3 filas, perdón, de esos 11 puntos. Aquí ya hice una, subo con una cadeneta, giro, y voy a hacer la segunda. Y me faltaría una para terminar esas 3 filas. Giro y hago una más. Vamos a hacer después de esta una fila de disminuciones para que pueda cerrarse un poquito nuestro calzado en el talón o en la parte de atrás. Subimos con una cadeneta y en nuestra siguiente vamos a hacer 3 puntos, 1, 2 y 3, y vamos a hacer 2 disminuciones. Esta vez las voy a hacer así. Y terminamos con 4 puntos. Y lo que vamos a hacer ahora ya para terminar es cerrar aquí nuestro calzado. No vamos a hacer cadeneta. Vamos a cerrar con punto deslizado nuestro calzado uniendo aquí en la primera parte. Apretamos muy bien, traspasamos haciendo puntos deslizados de un punto al otro punto, uniendo pues la abertura. Y dejamos una hebra larga para coser. Para esconder, perdón. Y así queda cerrada la parte de atrás de nuestro talón. Ahí escondemos esta hebra y así quedaría nuestro calzado. Voy a esconder estas hebras de una unión que me tocó hacer de hilo. Y vamos a hacer uno exactamente igual a este. Vamos a hacer otro exactamente igual, que yo ya lo tengo aquí. Y vamos a ponérselo a nuestro Antonio Madrigal. Si lo quieren coser para que no se le sea de quitar y de poner, lo pueden hacer. Hacerle unas puntadas en el pie y para que le quede fijo. Pero también lo pueden dejar de esta manera para quitar y poner a nuestro muñequito. Hasta ahí hemos dado por terminado nuestro Antonio Madrigal. Ya tenemos todas las partes tejidas y vamos a empalmarlo, lo que le llamo yo, a coser, a esconder hebras. Y les voy a mostrar el resultado, también mostrarles cómo le bordé el rostro.
y mostrarles cómo nos queda ya Antonio Madrigal terminadito. Voy a empalmarlo y volvemos. Bueno, mis chicas, así nos ha quedado nuestro Antonio Madrigal. Espero que les guste el resultado y voy a darles unos consejos para cuando lo estén empalmando y lo estén cosiendo, ¿listo? El cabello solamente se cose en la última hilera, lo cosemos a unas 1, 2, 3, 4, 5 rondas encima de nuestros ojos. Las cejitas, yo les voy a hacer un video tutorial aparte, como siempre, es mostrándoles cómo bordo el rostro para que lo puedan realizar parecido pues a como yo se lo hice, si gustan y desean hacerlo así. Si no, lo hacen como a ustedes les parezca mejor. El tucán yo se lo coloqué y se lo cosí aquí encima del hombro, simplemente en el huequito que nos queda en la parte de abajo le cosí. Este tucán lo encuentran en mi Instagram, el tutorial, el paso a paso, lo escribí en un post, en unas fotos, lo pueden encontrar en mi Instagram, y aquí en la caja de información, en la descripción del video, encuentran el link para que vayan y lo realicen. Listo, es un tucán súper facilito de hacer y los colores los pueden cambiar, pueden poner el amarillo, naranja, el pico, bueno, la creatividad va de ustedes. La bufanda o la pañoleta, la pañoleta, se la cosí así, se la puse el último tirita que hicimos, se la cosimos acá juntando estas dos. El chalequito es un poquito ajustadito, así que se lo ponemos muy bien. Le cosemos los zapatitos, yo se los cosí, como les dije. Si ustedes no se los quieren coser y dejarlos para que se los puedan quitar y poner, lo pueden hacer. Yo simplemente cuando los coloqué les hice unas puntaditas atrás y en los laterales y listo, ahí quedaron. Y eso es todo, chicas, así se ve nuestro Antonio. Nos queda de unos, ya les digo, de unos 35 centímetros aproximadamente con todo y cabello. Nos queda de unos 35 centímetros utilizando hilo macramé, que es el que yo uso, y aguja número 3.5. Espero lo realicen, mis chicas. Si lo realizaron, chicas y chicos, les dejo aquí en la descripción mis redes, Facebook, Instagram, ahora TikTok, bueno, de todas las redes, para que me puedan etiquetar como autora del patrón y poder ver todos sus Antonios terminados. Si no has realizado también los otros personajes de la película de Encanto, puedes encontrarlos en mi canal. Hemos realizado ya 5 personajes. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial.